Raúl Aguirre, protagonista de La Doña. Luego de su estreno, la nueva temporada de la exitosa telenovela que protagoniza Araceli Arámbula inició anoche con la sangrienta partida de su protagonista, Saúl Aguirre, personaje interpretado por el actor David Chocarro. Se pronosticaba lo peor tras la ausencia del histrión a lo largo del periodo de promoción de la segunda temporada de la exitosa telenovela, previo a su gran estreno. Pero no fue hasta este lunes, durante la transmisión del primer capítulo de la nueva temporada, que se despejaran por fin todas las dudas acerca del incierto rumbo de su personaje, Saúl, en la historia. Asimismo, como dejaban entrever los avances que la cadena ha estado transmitiendo en las últimas semanas, el que fuera galán de Alta Gracia acabó falleciendo, y no hubo que esperar demasiado para verlo. En la escena se pudo apreciar que tras su misteriosa desaparición, el personaje interpretado por Chocarro fue finalmente encontrado muerto por Mónica, a quien interpreta Dana Paola y Alta Gracia, que le da vida a Arámbula, durante el final del primer episodio. Definitivamente, esto no es lo que algunos esperaban, pues el actor ni siquiera se dejó ver en el capítulo, puesto que la única escena en la que apareció fue cuando lo encontraron sin vida y tenía su rostro tan golpeado que ni se le reconocía. Por lo que es más que probable que el intérprete de 39 años ni la haya grabado. Los fanáticos de la serie no tardaron en mostrar su desacuerdo al respecto, haciendo un sinfín de críticas a la producción. ¡Qué terrible que Saúl muriera!, comentó con cierto enojo una televidente a través de las redes sociales de la telenovela, tras percatarse del trágico desenlace que tuvo. ¿Por qué mataron a Saúl?, se preguntó otro fanático. Mínimo un capítulo en que estuviera vivo, pero nada, se quejó. Aunque algunos medios han confirmado que la carga de trabajo fue la que le impidió formar parte de la nueva temporada de La Doña, ya que supuestamente tenía dos películas y por tiempo no se podía, a muchos les llamó la atención que el histrión ni siquiera se haya pronunciado sobre el estreno de la serie en sus redes sociales, donde hasta la fecha no ha compartido nada al respecto. Lo que sí podemos descartar es que se trate de una ruptura en la relación entre el famoso y la importante cadena televisiva, ya que sigue siendo excelente dado a que el intérprete argentino graba actualmente su nueva telenovela 100 días para enamorarnos. Vale mencionar que esta no es la primera vez que la cadena mata al protagonista de una de sus telenovelas. Como recordarán, lo hizo hace apenas unos meses con Aurelio Casillas, que dejó de formar parte de la veterana superserie El Señor de los Cielos, tras 6 temporadas encabezándola. ¿Ya estás suscrito al canal? Activa la campanita para que te lleguen primero que a nadie nuestros nuevos videos. Trabajamos para ti con amor, el equipo de Me Gusta Pues.